Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video sobre un evento astronómico muy interesante que va a ocurrir el martes 2 de julio del 2019 y se trata de un eclipse total de sol que será visible en Sudamérica. Como les dije, el martes 2 de julio del 2019 va a ocurrir un eclipse total de sol que podrá ser visto únicamente en su fase total en Chile y en Argentina. Y también podrá ser visto de forma parcial en algunos países de Sudamérica. Un eclipse total de sol es uno de los eventos más impresionantes de la naturaleza. Pueden ver mi video sobre el eclipse total de sol que ocurrió en Estados Unidos en el 2017. Lo pueden ver aquí o aquí. Voy a poner el enlace por acá. Un eclipse total de sol en sí es muy impresionante, como les decía, pero hay que tomar ciertas medidas para verlo, porque siempre es bueno recomendar que no ver directamente el sol sin algún filtro especial. Hay que comprender que un eclipse total es un juego de luz y sombra, y ese día la Tierra, la Luna y el Sol van a estar alineados de tal forma que la sombra de la luna va a caer sobre la superficie de la Tierra, específicamente en las zonas que les dije. La luna genera una doble sombra y la sombra pues es un cono y se le llama umbra y penumbra, esas dos sombras. El cono más amplio y el que va a abarcar más espacio, más terreno, es la penumbra y es donde el sol se va a ver eclipsado en una forma parcial. La umbra es donde el eclipse se va a observar de forma total. Y la umbra es un pequeño territorio que pues aparece en este mapa que les estoy mencionando y que vamos a ver mucho más detalle más adelante. El problema es que en estas zonas, cuando vemos que la luna va ocultando al sol, pues el disco solar va a ser menos brillante. Y ese es el problema porque se reduce su brillantez. Y de esa forma, pues ya no molesta a simple vista cuando alguien lo pretende ver. Y ese es el problema, que cuando reduce su brillantez, mucha gente pues quiere ver el eclipse y lo que está ocurriendo es que los rayos solares pues están dañándole la retina de sus ojos. Por eso es importante ver el eclipse con protección y no verlo directamente. Si usted está en un sitio donde se observará el eclipse, es necesario utilizar lentes especiales para ver el eclipse, lentes Mylar o por lo menos un filtro astronómico que únicamente se venden en tiendas especializadas de telescopios. No se recomienda ni utilizar vidrios ahumados, ni lentes de sol oscuros, ni tampoco radiografías y mucho menos pues negativos fotográficos. Si todos esas técnicas pues no están recomendadas porque se va a dañar los ojos, pero también es importante saber que si usted está en la totalidad cuando el sol está totalmente cubierto por la luna, pues ahí no hay problema, ahí sí se puede observar el sol directamente y es muy interesante y es algo impresionante porque se pueden ver a simple vista la corona solar, que es una cosa increíble, ¿no? Veamos a ver en este mapa dónde es que van a ser las zonas que el eclipse se va a poder observar. Sí. El eclipse se va a observar de forma total en esta línea azul que ustedes están viendo acá, en el centro. Y en las zonas hacia el norte y hacia el sur, pues el eclipse se va a ver siempre, pero de manera parcial. Es decir, que la zona que está fuera de esta línea celeste, estamos hablando de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, parte de Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana de Haití y la zona norte de Venezuela y las Guyanas, pues no van a poder ver el eclipse. Y el eclipse de forma parcial, pues ya va a ir comenzándose a ver a partir de esta línea. El sol se va a ir observando más eclipsado de acuerdo a la cercanía hacia esta línea, hacia esta zona azul. El eclipse del 2 de julio del 2019 pertenece al eclipse Saro 127 y es el miembro 58. ¿Qué es eso del Saros? El Saros es un conjunto de eclipses similares que se repiten con una periodicidad de 18 años, 11 días y 8 horas. Eso es más o menos 6.585.32 días. Ese es el tiempo que la Tierra, la Luna y el Sol pues tardan de nuevo en volver a ocupar las mismas posiciones en el espacio para que la luna genere una sombra que caiga en la superficie de la Tierra
con más o menos las mismas características. El Saros 127 en su miembro 57 ocurrió el 21 de junio del 2001 y se observó en África, que es el eclipse, es el miembro anterior del que va a ocurrir ahora el 2 de julio. El Saros 127 en su miembro 59 ocurrirá el 13 de julio de 2037 y se va a ver en Australia. En esta ocasión, la sombra de la Luna va a recorrer 11.252 kilómetros y la duración máxima del eclipse pues será de 4 minutos 33 segundos. En Costa Rica, en San José, Costa Rica, pues el eclipse se va a observar de esta manera. Lo máximo del eclipse es esto, quizás alrededor de un 4% de magnitud del eclipse, es decir, que casi que todo el sol va a estar brillante y no va a ser perceptible, sino solamente a través de telescopios con filtro, por supuesto. No es recomendado observar el eclipse si no es a través de filtros especializados para observar el sol. En Panamá, pues es un poco similar también, es una magnitud muy baja, pero por lo menos ya es alrededor de un 3 o 4% que el sol va a estar eclipsado en la ciudad de Panamá. En Bogotá, pues más o menos ya estamos viendo que es un 8 o 9% de eclipse parcial, es lo máximo que el eclipse se va a poder observar en Bogotá. Ahora en Quito, pues ya es mayor el área del sol que va a ser ocultado por la luna. Lo mismo en Lima. En Lima ya es muy apreciable y de hecho con esto ya va a ser bastante visible y se va a reducir bastante la luminosidad del sol en el momento máximo, que van a ser a las 3:39 minutos de la tarde del 2 de julio. Esto es en Lima. Ahora en Asunción, Paraguay, a las 4:51, pues vamos viendo de que ya el eclipse es bastante parecido al como se va a observar en Lima. Estamos hablando de un 65% aproximadamente. Y en La Paz, Bolivia, la máxima del eclipse va a ser a las 4:48 de la tarde. En Montevideo, pues el eclipse máximo se va a ver a las 17:41, es decir, a las 5:41, pero el sol se va a ocultar a las 5:44, es decir, que va a estar muy bajo en el horizonte. Quizás lo mejor que podrían ver es el sol siendo ocultado por la luna a las 5:39. Estará un poco bajo en el horizonte, pero por lo menos un poco visible, y se va a ver lo máximo de esta forma. Y en Santiago de Chile, pues este va a ser lo máximo que va a ocultarse el sol por la luna y va a ocurrir a las 4:37 minutos. En Buenos Aires, pues parte de Buenos Aires va a alcanzar la totalidad. El problema es que el eclipse máximo ocurrirá a las 5:44 al sur de Buenos Aires, pero el ocaso ocurrirá a las 5:54, es decir, que está muy bajo en el horizonte para que se pueda apreciar, y si hay posibilidad de nubes o árboles o algún tipo de objeto que cubre el horizonte oeste, pues la posibilidad de ver el eclipse en su totalidad pues se reduce. Y este es un mapa del lugar en Chile donde se van a observar el eclipse. Vamos viendo todas las ciudades que están aquí. Lo interesante es esta sección, esta área donde dice La Silla, porque aquí hay un observatorio, varios observatorios muy importantes en La Silla, y que obviamente van a fotografiar, van a filmar el eclipse. Estamos viendo de que pues La Serena es un sitio, El Olivo, Los Hornos, toda esta zona va a ser visible el eclipse en su máximo, en su totalidad. Ahora, del lado de Argentina, pasando la frontera argentina, pues encontramos algunas ciudades como Bellavista, Candelaria, Merlo, Carnerillo, Alcira. Todas estas ciudades van a observar el eclipse total. Fuera de esta franja oscura, estas zonas de Córdoba o estas zonas hacia el sur, Mercedes, pues verán el eclipse, pero en su forma parcial. Y si se fijan bien, aquí en el sur de Buenos Aires se va a observar el eclipse. El sol va a estar muy bajo en el horizonte como para que
se pueda apreciar notablemente, como podrá verse en esta zona. La zona de Argentina que está colindando con Chile, pues hay más posibilidad de ver el eclipse, porque hay, pues habrá menos nubes que en la zona cercana al océano Atlántico, donde la cantidad de nubes pues tiende a subir. Y lo mismo, bueno, en la zona de Chile pues parece que hay bastante buenas posibilidades de observar el eclipse, porque la cantidad de nubes pues se va a reducir. Ahora, hay una isla en el océano Pacífico, la isla Oeno, que pitcairn, a las islas Pitcairn. Pues esta es una pequeña islita que es el único lugar en el océano donde la sombra de la luna va a pasar sobre ella y se va a poder ver el eclipse en forma total, pero es bastante difícil llegar ahí. Así que la mayor cantidad de observadores pues estarán entre Chile y Argentina. Recuerden que el eclipse no es malo, no es de mala suerte, no tiene implicaciones en nuestro destino humano, ni tampoco implicaciones negativas en la vida. Es un evento natural que ocurre y que ha sido calculado por los astrónomos desde hace muchísimos años. Es decir, no tiene ninguna implicación negativa. Así que si alguien viene y les dice que es malo, que hay una maldición, eso no es cierto. El eclipse sí puede ser fotografiado, pero hay que tener por ciertas precauciones también, porque las cámaras pues tienen electrónica y también hay que cuidar la temperatura que las cámaras pueden alcanzar, porque pues si no se nos quema la electrónica o el sensor de lente, que si se quema el sensor de lente prácticamente la cámara queda inutilizada. Hay que ponerle un filtro al lente de la cámara. Igualmente, si están utilizando un telescopio, hay que ponerle un filtro al telescopio. Filtros especiales, descarte si tiene un filtro que se le coloca al ocular, esos no sirven. Hay que poner un filtro en el objetivo del telescopio. Si está el lente, pues hay que poner un filtro para cubrir el lente. Durante la totalidad, pues hay que quitar los filtros de las cámaras y los telescopios para poder tener la fotografía. Y lo mejor es tomar una serie de fotografías. Si se tiene una cámara digital, pues es mejor conectarla a la computadora e ir manipulando los tiempos de exposición de forma tal que usted pueda tomar la fotografía y que la corona, la cromósfera y las eyecciones de plasma aparezcan en las imágenes. Eso es lo que yo hice en el eclipse del 2017 en Estados Unidos. Coloqué mi cámara y coloqué la computadora, y lo que hice fue pues ir variando los tiempos de exposición para poder obtener mejores imágenes. Bueno, si usted tiene algún tipo de pregunta sobre el eclipse, puede hacérmelo aquí en el video. Pueden ponerlo aquí abajo. Yo todos los comentarios pues los leo y los respondo. Por favor, den like al video y compártanlo con sus amistades. Si usted está en Sudamérica, por favor, comparte el video, porque estas indicaciones pues son muy importantes para que la gente pueda disfrutar el eclipse de sol de una manera segura. Por favor, pueden inscribirse también al canal. Es fácil hacerlo. Solamente vayan a la pestaña de suscripción y seleccionenlo y denle a la campanita que aparece ahí para poder recibir las actualizaciones. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.